Amigos de videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Este fue el radio documental de María Galindo. Visitó las oficinas del viceministro Jorge Silva para exigir respuestas a las denuncias presentadas en esta instancia. Encontró oficinas vacías, incluso estaba sentada en la oficina del viceministro Jorge Silva, el viceministro de Defensa al Consumidor. Así reaccionó María Galindo con los funcionarios frente a la falta de respuesta, frente a la denuncia contra SEDEN por los abusivos sobreprecios en los productos del subsidio. Escuchemos y luego continuamos. Dame el micrófono. ¿En qué piso es la oficina del viceministro del Consumidor? Gracias, hermana. Bueno, nos hemos metido en el Ministerio de Justicia, sin decir buenos días, sin decir puedo llegar, sin decir nada de eso, porque claro, ¿cómo está, hermano? Buenos días. ¿Saben qué pasa? Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma tiene nomás que ir a la montaña. Y cuando mandas una cartita y quieres hacer seguimiento a tu cartita, despacho viceministro. Uy, qué impresionado estoy. Buenos días, chicas. Prohibido el ingreso. Despacho del viceministro. Así viven los monarcas. Estamos en pleno Ministerio de Justicia. Que me saquen a rastras si quieren. Nos hemos entrado al despacho del viceministro Silva. Son las 10:30 de la mañana. O sea, las comodidades son mayúsculas, superlativas. Vamos a probar estos deliciosos muebles, porque de verdad, oye, nos sentaremos un ratito, Sergio, porque venir a las carreras, entrarnos al Ministerio de Justicia. Oiga, viceministro Silva, le cuento que estamos en su oficina, no sé si sigue paseando en Sucre. No sé. No sé si ahora está paseando en algún otro departamento con el dinero de los bolivianos y las bolivianas. Pero las mamás bolivianas están en estado de emergencia. Porque su gobierno les está metiendo la mano en el bolsillo para robar a las trabajadoras y a las esposas de los trabajadores. Le hemos hecho llegar la carta. Dice, no he recibido ninguna denuncia, ¿no? ¿Dónde estará paseando? Ahorita voy a ir a hablar con sus funcionarias, ¿no? Dirán, uy, allanamiento, uy, los medios no tienen derecho. Tenemos derecho los bolivianos y las bolivianas, porque tan bonito es esto de que no estamos en una monarquía. En esta sala tan confortable, estoy encendiendo las luces. Estoy segura, 3800%, que este no es mobiliario boliviano. Oigan, una sillita de estas. Sergio, sentate, por favor. Hay campo, ¿no? Para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y usted, ahí donde está sentado, el joven que trabaja conmigo, Sergio Escalante. No tiene miedo, yo tampoco tengo miedo, porque yo no tengo nada que temerle. Yo he venido aquí con la verdad, yo he venido aquí con una emergencia. Queremos en esta sala que nos diga cuándo y a qué hora va a recibir a las madres denunciantes del SEDEM.
¿Cuándo y a qué hora en esta sala estoy en tu oficina, Jorge Silva? Me he entrado como Pedro por su casa. Revísenme. No traigo piedras, no traigo dinamita. Traigo argumentos. La lucha que estamos pidiendo es de este tamañito, así chiquitita. Que se nos reconozca seres inteligentes. Que se nos reconozca seres con dignidad. Que se nos reconozca seres con libertad para cocinar lo que nos gusta. Esito estamos pidiendo. Me dan ganas de echarme en esta mesa. Me dan ganas de pararme a hacer una obra teatral. Quiero que me diga cuándo nos va a dar una hora para recibirnos. Ah, y si no quiere que venga yo, por 3,000 motivos que los comprendo perfectamente, van a venir las mamás. Tienen boca, tienen inteligencia, tienen pruebas. Y le vamos a rogar que deje entrar a la prensa. Esta sala está nuevita. ¿Cuántas veces habrá podido realmente el pueblo entrar aquí? No sé. No sé cuántas veces habrá podido el pueblo entrar aquí. Pero lo que puedo asegurar es que el pueblo está pagando esto, Jorge Silva. Estos sillones, este mobiliario que han debido comprar importado, que se está cayendo la industria de muebles del país. Haz valer tus derechos, 810-0202. Llamaré, ¿no? A ver. Viceministerio de Defensa del Consumidor. Había orden de apremio. Porque no sé quién había vendido entradas para un concierto y no se había dado el concierto. Pero cuando roban a las mamás, no hay ni audiencia para presentar el robo porque es de tu partido. Porque es de tu partido, Jorge Silva. Estoy llamando al supernúmero 810-0202. Qué divertido lo que estamos haciendo. Es la radio documental más divertida que estoy haciendo porque estoy hablando con los muebles. Hola. Buen día, hermana, ¿cómo está? Le cuento que soy María Galindo, estoy en este momento sentada en la sala de audiencias del viceministro de Defensa del Consumidor. Hace más de una semana hemos presentado al viceministro con todas las pruebas correspondientes, las denuncias sobreprecio, corrupción, robo, discriminación en el subsidio de lactancia. Uy, creo que me van a cerrar, no quiero quedarme encerrada aquí. En el subsidio de lactancia. Y quiero saber cuándo nos va a recibir al grupo de mamás que hemos hecho la denuncia. Buen día, doctora Galindo. No me doctoree, por favor. Y tampoco se doctoree usted. Le cuento que una licenciada en Derecho no es doctora. Es una simple licenciada. Y bueno, yo quiero que usted me diga a mí, María, porque las personas no valemos por los títulos. Las personas valemos por el servicio que somos capaces de prestar a nuestra sociedad. Mire, lo que se recepcionó fue el señor el día de ayer, José Fernando Aguarín. No, hermana, por favor, lo he publicado en el Facebook. Lo que no le estoy diciendo que no tiene la denuncia mía, porque yo tengo mi denuncia con fecha, con sello, con todo. Lo que necesito es que usted me diga cuándo nos va a recibir. Venga, oficial, venga. Le cuento que estoy desarmada. ¿Me puede usted revisar? Estoy desarmada, no estoy con piedras. No he venido a destrozar. He venido a esta oficina desierta a pedir una audiencia con las mujeres. Le cuento, oficial,
que las mujeres de los policías, digo, de los militares, reciben en efectivo. Ahorita le voy a preguntar qué pasa con los policías. Bueno, hermana, estoy hablando con usted, 810-0202. Quiero que me diga cuándo nos va a recibir el viceministro Silva. Por favor, voy a contactarme con el doctor a cargo para ver en qué está. Pero no lo doctoré al doctor a cargo. No lo doctoré al doctor a cargo. ¿No se han dado cuenta ustedes que es urgente? Usted tiene mi denuncia. ¿Cuándo piensan responderme? No lo tengo, por eso déjeme atender. Ah, no tiene mi denuncia. ¿Y por qué no tiene usted mi denuncia? ¿Sabe qué? Yo me voy a comunicar con la jefa de gabinete, porque aquí todos son ministros, todos tienen no sé qué rangos, con la jefa de gabinete del viceministro Silva, para que entonces ella me procure una audiencia. Le cuento que hablar con usted ha sido tremendamente inservible. ¿Cuántas denuncias, cuántas llamadas recibe usted al día? Recibimos hasta como unas 100 llamadas. ¿Y atienden a la gente? Porque como me han atendido a mí, estoy empezando a sospechar que no atienden a la gente. Son varias personas, los funcionarios que trabajamos acá. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Bueno, en el CAUC La Paz son... ¿Qué es CAUC? 5. Centro de atención al usuario y consumidor. ¿Y por qué ha ido el viceministro a Sucre? Cuando el problema no está en Sucre, supuestamente. ¿Ha ido de paseo? ¿Quién le paga sus pasajes al viceministro? ¿Usted, yo? Disculpen, no sabría darle esa información. Yo sabría darles información. El Estado boliviano paga los pasajes de paseo del viceministro a Sucre. Bueno, esta es la sala vacía. Vamos a ir donde la... Muchas gracias, hermana. Usted, lamento hacerle pasar semejantes papelones, pero le cuento que estamos en democracia. Un abrazo. Bueno, vamos a hablar. Ha visto que no se ha hecho nada, ¿no, hermana? Hermano, ayer hemos sacado la información. Me voy a poner mi barbijo para que no haya mayor... Pero estoy ultra vacunada. Pero no quiero que usted piense que quiero contagiarle o algo. Hermano, ¿ha tenido conocimiento? Hemos sacado ayer, ya está confirmado que los militares reciben en su cuenta del Banco Unión 2,000 bolivianos en efectivo de su subsidio de lactancia. Pueden comprar whisky, cerveza, pueden hacer lo que les dé la gana. Y nosotras estamos reclamando porque a las esposas de ustedes, a la compañera, si se embaraza, a cualquier mujer trabajadora o esposa de trabajador, le embuten un subsidio en especies. ¿Qué piensa usted del privilegio de los militares? ¿Como policía le parece? Tengo entendido de que se entregan productos a los policías, pero más allá desconozco sobre esa situación. No, pero yo le estoy contando, ¿no me cree? Claro que sí, le creo, y esto ha sido público en los medios de comunicación. Ha sido público. ¿Qué piensa? Bueno, ¿qué piensa como policía? Bueno, siempre, ¿no? Se pide ecuanimidad, ¿no es cierto? Ecuanimidad, un mismo trato para todos. Creo que esto debía de reclamarse, ¿no es cierto? Y bueno, actuar de acuerdo a ley, de acuerdo a lo que, de acuerdo conforme a lo que piden, ¿no es cierto? La señora, ¿no? Obviamente. O para todos efectivo, o para todos y todas billetera móvil, o para todos y todas productos. ¿Por qué van a haber privilegios? ¿Vale más un militar que un policía? No, cada uno es, no es cierto, profesional en su materia. O sea, acá no existe ninguna desigualdad, ¿no? Hay desigualdad, pues, porque les dan a ellos en plata. En ese tema, yo creo que sí, había que hacer un análisis sobre eso. ¿Qué instrucciones ha recibido usted sobre el trato de que yo me he entrado a su mesa del viceministro, a su despacho? No, nosotros somos netamente de seguridad, claro. ¿No es cierto? Y a nosotros nos interesa la seguridad de las instalaciones y eso que damos cumplimiento. Por favor, para su conocimiento, no estoy viniendo a afectar la seguridad. No tengo deseo de destrozar, de molestar ningún papel. Solo quiero ponerlo en ridículo a Jorge Silva.
Y creo que ya lo he logrado. Permiso. Hermana, buenos días. ¿Usted quién es? ¿Cómo es su nombre, su apellido? ¿Qué cargo ocupa? Mi nombre es Rosa Condori Choque. Rosa, ¿qué cargo ocupa usted? Soy asistente de todo el viceministerio. ¿Cuántas personas trabajan en el viceministerio? Como 14 a 13 más o menos. ¿Quién paga los pasajes del viceministro a Sucre para que vaya y ayer se coma su chorizo? Es pasaje aéreo, ¿no? ¿O ha viajado en flota? Bueno, no me encargo yo de eso, sino la... La compañera, ya. Después le vamos a preguntar a ella. ¿Cuánto nos cuesta el viceministerio de defensa del consumidor? Y por favor, cambien pues. Consumidor, consumidora y consumidore. Porque Bolivia no está hecha solo de hombres. Bolivia no está hecha solo de hombres. Hermana, ¿cuánto nos cuesta este viceministerio? No podría decirle, no tengo conocimiento sobre eso. Más que todo yo realizo lo que estoy en mi trabajo, lo que me corresponde. ¿Qué es lo que le corresponde a usted como coordinador? Yo llevo las notas a todas las instituciones. Y también asisto a todo el personal en lo que requieren. Hermana, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Ay, me he sonado mi cabeza. ¿Qué han hecho con nuestra denuncia de las mamás? ¿Lo han usado de papel higiénico? ¿Lo han botado al basurero? ¿Lo han dado de comer a los ratones? ¿En manos de quién? ¡Mierdas! Está nuestra denuncia que no la atienden. Bueno, su nota sí ha llegado, está aquí y ya tenemos la... ¿Dónde está? Muéstreme, por favor. Quiero ver dónde está nuestra nota. Su denuncia ha sido procesada, Ya, a ver, un ratito. Entonces, ahorita voy a ir donde usted. ¿Usted considera que es urgente? Bueno, todos los casos en sí son urgentes e importantes. ¡Ay, todos son urgentes e importantes! ¡Le están robando a usted, carajo! ¡Le están robando a usted! ¡Le están robando a la esposa de este señor! ¿Usted tiene conciencia de clase? ¿Qué oficio tenía su papá? Pues, campesino. ¡Ya! ¡Le están robando a su papá! ¡A sus hermanos, a su madre! ¿Tiene conciencia de clase o no tiene conciencia de clase? ¿Sabe lo que es la conciencia de clase? Bueno, yo más me voy a mi trabajo. Pero hermana, es pues prioridad. Están robando a las esposas de los trabajadores y a las trabajadoras. Con sobreprecio, con maltrato, con desaparición de productos. Ya, o sea, hermana, y lo hemos probado. ¿Usted ve la tele? ¿Está informada de eso? En ese último momento no he tenido mucho tiempo porque he estado con mucho trabajo y aparte yo tengo... Les cuento que Filemón Escobar, fundador del movimiento al socialismo, les exigía a sus trabajadores y trabajadoras que lean el periódico. Una funcionaria pública, hermana, no puede estar desinformada. Hemos venido a poner en ridículo a Jorge Silva. ¡Hemos venido a poner en ridículo a Jorge Silva! Nos hemos entrado como Pedro por su casa. ¿Cuál es el oficio de Jorge Silva? ¿Qué títulos tiene? No podría decirle. El oficio es politiquero de quinta. Entró como Federación de Microempresarios de Bolivia. Pequeña y microempresa, no sé qué pequeña ni qué microempresa tendría. Ahora es viceministro de Defensa del Consumidor. Se ocupa de perseguir como intendente municipal la realización de un concierto. ¿Le parece más importante lo del concierto que lo de las madres? No, claro que también eso es importante. Es importante. ¿Ese también qué significa? ¿Qué es más importante? ¿Atender el problema del concierto o atender el robo a las madres?
Lo que pasa es que de los conciertos también vienen aquí a poner sus demos. Ya, le estoy preguntando qué es más importante para saber si usted tiene idea de la oficina en la que está trabajando. Claro que es importante. ¿Qué es más importante? Todas las denuncias. No le da la gana de reconocer. Usted no tiene conciencia de clase. ¿Y sabe qué, hermana? Eso es muy grave. Porque eso es ser servidumbre del patrón. Aunque el patrón tenga la piel morena. Puede ser patrón. Hay que tener conciencia de clase, hermana. Usted, hermana, ¿qué función cumple aquí? Buenos días, soy la secretaria del viceministerio. Le voy a pedir un favor. ¿Quiere que me arrodille? Me arrodillo. Necesito que lo llame al viceministro y le pida audiencia para nosotras. Al aire, que diga cuándo nos va a recibir, a qué hora y en qué condiciones. Escúcheme, por favor, hermana. Si no quiere que venga María Galindo, puedo no venir. Pero al menos 10 madres vamos a venir, van a venir, con pruebas. Necesitamos una reunión de al menos 2 horas y que esté presente la prensa. Por favor, esas son las indicaciones. Porque una cartita, he venido a hacer seguimiento a mi cartita. Los bolivianos y las bolivianas sabemos lo que es eso. Por favor, con altavoz. Seguimiento a la cartita. No, no ha llegado. Sí, ya se lo hemos hecho. A ver, voy a ver esto. Estamos esperando que la compañera se comunique con el gran jefe Toro Sentado, con el virrey Toledo. Ah, no, me había equivocado, ya estamos en la época de la República. Con el viceministro. A ver cuándo nos puede recibir. Después les voy a leer la carta. No me contesta. Lo que pasa es que él ha ido a una inspección. ¡Uy! Ha ido a una inspección el intendente municipal. vamos a insistir ahorita. Voy a leerles esta carta. Voy a leer apenas porque estoy sin lentes. Dice: señor licenciado Néstor Huanca Chura, solicitud de información subsidios. Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a tiempo de... A ver, vos lee, Sergio. ¿Dónde estás? Ahí, a tiempo. A tiempo de saludarlo cordialmente, y en el marco de la polémica suscitada en torno al subsidio prenatal de lactancia y universal, otorgada por nuestro gobierno central en favor de madres de toda Bolivia, a solicitud expresa efectuada por la ciudadana María Galindo sobre información respecto a los procesos de contratación para proveedores de productos distribuidos en los paquetes de los mencionados subsidios, tengo a bien solicitar muy respetuosamente a su autoridad proporcione a este viceministerio la siguiente información en copia legalizada. 1. Documentación de los procesos de contratación de proveedores de productos de subsidio prenatal, lactancia y universal. Las listas de productos de los paquetes asignados por subsidio en sus diferentes modalidades, las listas de los precios de los referidos productos en el mercado local. Asimismo, solicito a su autoridad criterio técnico legal respecto a la solicitud de aplicación de billetera móvil en la otorgación del referido subsidio. Agradecido por su atención, en espera de una respuesta favorable, me despido de usted. Bueno, le voy a sacar foto a esta carta porque me atingé. Nadie me va a decir, ay no, es documentación de privada, no sé qué, para publicar en todos los medios esta carta. Podemos lograrlo
Insista con el viceministro, perdón, con el intendente municipal. Vamos a ver, miren, les cuento que aquí en Bolivia hay un problema serio. Bueno, las compañeras tienen su cocinita, tienen todo el derecho, porque en la función pública no se respetan las 8 horas de trabajo. Entonces hay veces seguramente se traerán su tapeque, necesitarán refrescarse. Pero miren, baño viceministro. ¿Qué cosa tiene pues el viceministro para que el baño suyo, es el baño, ¿no? Su baño y su ducha, ¿no? Yo no sé quién se ducha en su trabajo. Y el baño de la plebe. Y el baño de la plebe. Esa costumbre boliviana de los burócratas, de que, no sé, tendrán alguna cosa especial para tener un baño propio, y la plebe, que es la gente que trabaja para él, otro baño. Esas cosas se llaman racismo, clasismo y discriminación. ¿Por qué no puede el viceministro compartir el baño con el jefe de seguridad? Es el hombre que le cuida, con la compañera que se lo coordina, con su propia secretaria, pero no. Él tiene que tener su baño y la plebe su otro baño. Eso se llama una mentalidad antidemocrática, jerárquica, monárquica. Estos se creen virreyes. Estos se creen reyes. Son funcionarios públicos. Nada de lo que estoy viendo es industria boliviana. Probablemente ya no hay dónde comprar industria boliviana. Probablemente ya no hay dónde comprar. ¿Cómo es, hermana? ¿Responde o no responde? No me contesta. Debe estar haciendo el operativo. ¿Acaso es su función hacer el operativo? Ha ido a inspeccionar sobre los productos que usted estaba reclamando con las mamás. ¿Pero por qué no nos recibe a nosotras? Tenemos lista oficial de precios. Tenemos los productos. Tenemos el testimonio de las mamás. Mamás de diferentes sectores sociales. Hermana, ¿usted cree que es más importante lo de los conciertos que lo de las madres? Lo de las mamás sobre los productos, obviamente que es un tema que es de suma importancia. Entregan 800.000 paquetes. ¿Sabe usted la población de la que estamos hablando? Y estamos hablando, ¿quiénes hacen el reclamo? Las mamás a las que no les sobran 10 pesos. Ellas hacen el reclamo. Exactamente. A raíz de la nota que usted ha presentado y la nota que hicieron en SEDEM, el viceministro ha tomado cartas en el asunto, solicitando una reunión con la encargada de SEDEM. Se ha instaurado la reunión, le ha pedido información, que se informe. Pero no, pues esa es una mentirosa del partido, es una corrupta. ¿Ha visto cómo ha salido a insultar a las madres? Que me insulte a mí no me importa, porque yo soy de mucha coraza, hermana. Yo soy quirquincho para eso. Cuerpo espín. Ha salido a insultar a las madres, a mentir. El propóleo les venden a 30, en el supermercado de MAPA el mismo propóleo a 27. Por ponerle un ejemplo, ¿qué piensa de eso? ¿Usted tiene guaguas? ¿Ha sido beneficiaria? No, en ese tiempo no trabajaba, yo tengo una hija de 12 años. ¿Le hubiera servido, no? Exactamente. ¿Se puede jugar con eso? No, no se puede jugar. Hermana, yo le voy a pedir un favor. De la denuncia que han puesto ustedes, ha pedido el día viernes el viceministro informe. Hoy día se iba a reunir y con todo lo que iba a recabar la información de esa parte, también les iba a ustedes, nosotros con la nota que usted ha presentado, nos íbamos a comunicar con usted hoy día hasta mañana para que haya una audiencia con el viceministro en la cual él exponga todo lo que ellos han informado y lo que ya ustedes estamos han realizado. Bien desesperadas, tenemos movilización el viernes. Hermana, ¿hasta cuándo me va a dar la audiencia? Y le digo en serio, ¿quieren que participe? Participo. ¿No quieren que participe? No participo, yo no quiero entorpecer, porque además yo no soy beneficiaria del subsidio.
Aquí las protagonistas son ellas. Entonces, pero tiene que ser con los medios de comunicación presentes. Claro, no hay ningún problema de eso, porque todo tiene que ser transparente para las mamás y en beneficio para ellas también. Nosotros estamos aquí para trabajar, para darles una solución para ellas, para su hogar. Entonces, hasta el día de hoy, hasta las 4:30, se la va a llamar a usted para decirle el día y la hora de audiencia que va a ser atendida. ¡Hemos ganado! ¡Chancho pelado! ¡Hemos ganado! ¿Saben qué hemos ganado? Una reunión. Así nomás. Y se le hemos arrancado de aquí. Se le hemos arrancado de aquí. ¿Saben qué es esto? La garganta. Hermana, ¿me puede dar su celular en off? No quiero que digan, ¡ay, está exponiendo datos públicos! No. Deme su celular en off en un papelito para que yo la moleste, porque realmente le agradezco. ¿Qué piensa de cómo he entrado? Como mujer, pienso que cuando hay problemas o nos sentimos desesperadas por algún problema de nosotras, de las mujeres, porque entre mujeres nos tenemos que apoyar siempre. Entonces, la manera que usted ha pasado, tal vez ha sido la desesperación de poder ayudar a las personas. No, es mi estilacho, he venido a ponerlo en ridículo a Jorge Silva. Es mi estilacho. ¿Saben qué? A mí me desespera esta burocracia lenta. Me desespera que nos están comiendo la vida. Me desespera que compañeras pierdan el sentido de clase, la conciencia de clase. La conciencia de clase es identificarte con tu padre, con tu madre. Identificarte con de dónde vienes. Perder la conciencia de clase es perder la brújula. Es muy grave eso. Muy grave. Ahí está. Gracias, hermana. Y su nombre, Paola. Bueno, entonces, Paola, espero hasta las 4 la llamada. Y me indica las condiciones. Yo no voy a tener ningún problema de que me diga, las condiciones son estas. Encantada. Que le vaya muy bien. Gracias. Hasta luego, hermana. Bueno, vamos a seguir paseando aquí por el Viceministerio de Defensa del Consumidor, Dirección General. Vamos a ver. Ya lo han cerrado sus puertas. Aquí. O sea, las condiciones de trabajo son buenas. Este es Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario, Centro de Atención al Usuario. Y aquí están. Pero yo no veo que aquí hay una usuaria, una personita. No enfoques a la niña. Hermana, buenos días. ¿Qué hacen ustedes aquí? Buen día. Mi nombre es Melody Gamboa. Estoy como pasante actualmente. Lo que yo estoy haciendo es registrar las llamadas en el centro de atención. ¿Con usted he hablado hace un ratito? Sí. Se ha puesto bien nerviosa, ¿no? Sí, como le indico, estoy pasante recién. ¿De qué universidad es pasante? De la Universidad Mayor de San Andrés. Poderosa San Andrés. ¿Qué carrera? Bueno, estoy estudiando la carrera de economía. Hermana, ¿cuánto le pagan aquí por su pasantía? No me pagan nada. Vergüenza. ¿Usted come? Sí. ¿Gasta en minibús, en micro, viene en taxi? Bueno, vivo en la ciudad del Alto, así que bajo en teleférico. Paguen una beca. Tienen plata para tirar, no invierten en la gente joven. Les serviría un pequeño honorario, ¿verdad? Bueno, para los viáticos sí. Pero ¿cuánto debería ser para los viáticos, para las pasantes, los pasantes? Bueno, lo que se gasta en movilidad, bueno, por lo menos yo son como 300, 500 al mes en movilidad. Ya si hay horario continuo, se queda. ¿Se trae su tapeque? Sí, almuerzo sí. Tenemos una cocina allá donde podemos calentarnos en el microondas. Claro que sí, no la molesto, siga nomás. Bueno, la pasante, ¿no? No sé, ¿y quién estará aquí? ¿Estará en su Sahara ahora? Está con operativo. Ahí hay una persona aquí. Allá, escritorio vacío. Un escritorio vacío. Miren, seguro que ella es pasante. Es pasante, ¿no ve? Miren, escritorio vacío.
escritorio vacío. O sea, hay 1, 2, 3, 4, 5 escritorios y hay 1, 2, 3 vacíos. De los grandes jefes, ¿no ve? ¿Dónde están en su sagra hora? No han salido a una operativa. ¿De qué? No sabría decirles, mi primer día. ¡Mucha suerte! No se asuste de mí. Bueno, es que es increíble, ¿no? Vamos a seguir caminando. Seguro que ya lo han cerrado sus puertas todos. Y miren, vamos a mirar primero de aquí abajo. 1, 2, 3, 4, 5 escritorios y 2 vacíos también. No, operativo, unidad de educación y difusión, unidad de políticas públicas, normas y proyectos. ¡Ufa! Permiso, buenos días. ¿Dónde están los dos grandes jefes toros sentados o grandes jefas toras sentadas? En este momento estoy en coordinación para hacer el verificativo al CEDEM, junto con el viceministro y autoridades. ¿Y dónde están, pues? Acabo de repetir. Sí, pero ¿qué lugar físico es ese? ¿Qué lugar geográfico es ese? Tarija, Cobí. En La Paz, en la ciudad de La Paz, en el Alto. Han empezado a moverse porque nosotras nos hemos movido primero. Porque nosotras nos hemos movido primero. ¿Ustedes tienen movilidades para trasladarse a los verificativos? Tenemos uno. Nosotras pagamos nuestro transporte. Hermana, buenos días, ¿la puedo molestar? Cuénteme, ¿quién es usted? ¿Qué es el trabajo que realiza? Yo soy técnica del CAUC y atiendo lo que es el Centro de Atención al Consumidor. ¿Técnica en qué? ¿Cuál es el oficio, la formación que tiene usted? Soy abogada. ¿Made in? UMSA. Made in UMSA. Ya, ¿y cuántas, cuál es el volumen de denuncias que recibe? Si quiere podemos revisar al lado los archivos. ¿Ah? Increíble, ya que no voy a volver, hermana, ¿y usted qué oficio tiene aquí? Soy encargada de normas, buen día. Encargada de normas, ¿ustedes elaboran las normas? Proponemos, hacemos solamente propuestas, quien en realidad la aprueba. ¿Cuál es el oficio que tienes? Soy abogada. Otra abogada, este es el país de los abogados. ¿Cuánto gana? Bueno, es el tema de mi sueldo, lo puede averiguar directamente. ¡Cuéntemelo! ¿Pero no? ¿Le da vergüenza? Averíguelo en... ¿Es un sueldo alto? No, tampoco. ¿Tampoco? Hermana, ¿no se va a hacer de casa, de auto en este trabajo? No. ¿Cómo ha accedido al puesto de trabajo que tiene? No, directamente por postulación y... No le creo. Usted sabe que usted tiene una lotería que ha ganado, ¿no? Porque ¿cuántos abogados desempleados hay? Bueno, son varios colegas, en realidad en todas las áreas, no solamente son los abogados. ¿Y cómo le ha tocado a usted la lotería de tener trabajo? No, directamente pues buscando, María. No creo, permiso, la dejo, también se ofenden, se enojan. Miren, me van a regalar estito por un consumo responsable para vivir bien. Nos falta dinero para todo, nos falta dinero para la billetera móvil. Y aquí hay los archivadores con las hojitas. Los archivadores son de las oficinas pasadas. A todo color. Claro, porque llevan la foto del Evo Morales. Estamos reutilizando Oye, están ahorrando. Antes no ahorraban, sacaban todo con la foto del Evo. Esto se saca con nuestra plata. No puede ser que haya plata para esto. Y no haya plata para las mamás. No haya plata para la billetera móvil. Repudio este mal gasto. No es mal gasto de la plata del Evo. Mal gasto de la plata del pueblo. De la plata que hace falta afuera. A ver, salgan a la calle, cuántos mendigos con guaguas se encuentran. Cuántas mendigas con guaguas se encuentran. A ver si puedes reutilizar esto. Bueno, me quiere mostrar la compañera, me ha dicho. A ver, hermana, ¿qué es lo que me quiere mostrar usted? 1177, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Bueno, ya está atendiendo una llamada. Me voy a ir. Aquí están sus archivadores. Tienen que simular que trabajan. ¿Ustedes creen que en Bolivia hay defensa del consumidor, de la consumidora? En salud, en seguros, en créditos,
No hay. No hay. No hay. Es muy importante que haya esa defensa, pero no la hay. Hay otro escritorio vacío. Este tema de la sagra hora, del que me voy, de que tengo operativo. ¿Ya le ha dicho cuándo me va a recibir? ¿Y que se está divirtiendo conmigo? Uso obligatorio. Auditoría interna. A ver qué cosita pone. La ASFI, alerta de estafas. No sé qué. Y tiene que estar. Oh, en la foto. Abonados denuncian, no sé, de la federación. Es una mierda de pizarra. ¿Dónde están las noticias del SEDEM? Lo que está pasando con el SEDEM, con la distribución del subsidio. En la parte de normas, le voy a sugerir a la compañera de la unidad de educación que hace normas. Hermana, quiero un consejo y además un pedido. Usted sabe que los militares reciben el subsidio de lactancia pre y postnatal en efectivo depositado en sus cuentas por el Ministerio de Defensa en el Banco Unión. No. Bueno, es que no leen el periódico. No he visto un periódico aquí. Bueno, ¿me cree que eso es así? Quiero pedirle... Quiero pedirle, este pedido verbal, que busque la norma que privilegia a los militares por encima de los trabajadores y las trabajadoras, por encima de los policías, al recibir el subsidio prenatal en efectivo en sus cuentas. Busque la norma. ¿Le parece correcto? No voy a emitir criterio. ¿Por qué? Estoy yo con el tema del consejo sectorial ahora. No quiere emitir criterio. ¿Qué es lo que necesito? Que en este lugar donde están elaborando las normas, revoquen ese privilegio. O nos lo den a todos y todas y todes. Y se acabó el privilegio. Eso sería despatriarcalizar el Estado boliviano. Que un militar no valga más que un policía. Que un militar no valga más que un fabril. Que un militar no valga más que una maestra. Que un militar no valga más que una enfermera. Eso es despatriarcalizar el Estado boliviano. Esta compañera está perdida en el bosque. Paciencia, buen humor y alegría. Bueno, vamos adelante. Porque claro, yo, jefe de unidad de políticas, normas y proyectos. ¡Uta! Aquí los jefes. ¡Uy! ¡El jefe no hay! ¡Es que es increíble! ¡No hay el jefe! ¿Dónde estarán los grandes jefes? Igual, hay jefes, tienen sus propias infraestructuras. Vamos a ver aquí, el compañero es amante de los héroes. Apuesto a que es un hombre. Apuesto a que el jefe es un hombre. Me hubiera encantado entrevistarme con él, pero estará en su sagra hora. ¿Dónde estará el amigo? Me encantaría. A ver, me voy a sentar un ratito en estas sillas malditas. Súper cómodas. No creo que sea mobiliario boliviano. Y les cuento una cosa, estas son sillas malditas, porque en estas sillas pierdes la perspectiva de lo que el pueblo necesita. Estas sillas se convierten en tronos, se convierten en tronos. Por eso estos burócratas no se mueven, solo sirven para engordar al partido. Estoy segura que este jefe tiene carnet del MAS. ¿Cómo? Ah, está escuchando reggaetón. No, me parece bien. Le gusta el reggaetón, está bien. No tiene por qué gustarle la música clásica. Pero debería estar en su puesto de trabajo, ¿no?
¿Qué piensan ustedes? Son pues las 11:20 de la mañana. Ya el otro policía más ha subido, están bien nerviosos. Yo no voy a hacer nada. No es un acto destructivo. Lo que estoy haciendo es ponerles en ridículo. Porque tiene que haber. Oye, yo paso de oficina en oficina, todos están en operativos. Escritorio vacío. Esta fotocopiadora necesitamos en Mujeres en Busca de Justicia. Le voy a pedir al viceministro que nos la done. No, es que es triste, es increíble. Bueno, baño mujeres. Baño hombres. Bien limpios. Y baño autoridades. No hay. Después van a decir mientes. ¿Cómo está, hermano? Buenos días. Le explico una cosa. ¿Me conoce usted, verdad? Claro que sí. No he venido a destrozar. No he venido con revólver, no he venido con dinamita. Solo porque aprecio mi libertad. Porque ganas de quemar tengo. Sí. Hermano, pregunta. Dígame. ¿Se ha enterado usted de que los militares reciben el subsidio en sus cuentas pagadas por el Banco Ministerio de Defensa en el Banco Unión en efectivo? Bueno, sí tengo conocimiento del tema. Bueno, en mi opinión personal, creo que todos partimos desde esta frase que es muy famosa, que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y prácticamente todos tenemos la misma preparación académica y suficiente. Entonces habría que ver, ¿no?, ese tema. A ver, le voy a tratar de traducir. ¿Es injusto? Bueno, es... No, tal vez estaría correcta la palabra justo o injusto, ¿no? Habría que analizar. ¿Qué palabra pondría usted? Habría que... ¿Es un privilegio que los coloca por encima de ustedes? ¿Vale más un militar que un policía? Bueno, como le había mencionado, todos somos iguales. Le pregunto, ¿vale más un militar que un policía? Ningún boliviano vale más ni menos, ¿no? Todos somos iguales. Por eso estoy aquí. Sí, esa es la Bolivia que yo quiero. Esa es la Bolivia que yo quiero. Y no se va a dar de forma automática. Hay que dar la lucha. Por eso estoy aquí. Bueno, la verdad, auditorías a la interna, ya no sé. Vamos a ver. Hola. A ver, vamos a de nuevo ver. Estamos haciendo el porcentaje de escritorios vacíos. 1, 2, 3 vacíos. Y 1, 2, 3, 4 con sus trabajadores o trabajadoras. ¿Dónde están? ¿En operativo? ¿En la luna? ¿Están con el viceministro? ¿Están en la sagra hora? No, son vacíos esos escritorios, porque es personal que van a recontratar recién. ¿Cada cuánto cambia su personal? Cada 6 meses, creo. Cada 6 meses. La compañera lo ha dicho. Hacen lo mismo en todas las oficinas públicas. Recontratan personal cada 6 meses. Ese personal tiene que reaprender a hacer su trabajo porque manejan estos puestos como parte de un clientelismo político. Entonces te encuentras con personas que no saben hacer su trabajo, que están aprendiendo, que le deben el puesto de trabajo a alguien. Esa es la realidad. Yo no digo nada contra ellos y ellas porque son parte de esta servidumbre general que se ha creado dentro del Estado. ¿Cuánto gana usted como salario, hermano? 5,000. ¿Cuánto le sacan de cuota para el partido? Casi nada. Casi nada. ¿Ese poquito cuánto es? 20 pesos. 20 pesos. Mentirita es eso. Pero bueno, gracias. Chao, chao. No queremos intimidarlos e intimidarlas, ¿no? Auditoría interna, jefe de unidad. No, pues. ¿Qué pasa? Los jefes. Oye, Jorge Silva, tienes que controlar tu trabajo o tus trabajadores. Tampoco está jefe. Este debe ser jefa porque hay un chal. Hay un chal. No, hay una mesa de reuniones. Y este es un lugar muy lindo porque es con balcón sobre el prado. Vamos a intentar, no le gusta balconearse a esta amiga, por eso esta puerta está trabada, a ver.
Ahora sí, vamos a salir al balcón. Vamos a salir al balcón. Que nadie dude, estamos en el Ministerio de Justicia. Nos hemos entrado sin permiso. Estamos haciendo una radio documental para ustedes. Porque queremos una Bolivia diferente. Porque queremos que los funcionarios y las funcionarias públicas sepan hacer su trabajo y estén al servicio de la gente. Porque no queremos que le deban su puesto al amigo, al primo, al partido, a no sé quién. Poca gente en su puesto de trabajo. ¿Dónde estarán? No se sabe, joven. Estamos en el Ministerio de Justicia, en el Viceministerio de Defensa del Consumidor. Estamos aquí disfrutando de esta gran casona hermosa. No hemos venido a destrozar, les encantan las banderas, bandera de la paz, Huipala. Los policías nos miran atónitos, porque esto la gente no se permite a sí misma. ¿Por qué no nos vamos a permitir? Este es nuestro país. Y hay que cambiar este país. Hay que cambiarlo. Hay que cambiar la mentalidad. Por eso estoy aquí. Le vamos a dejar la puerta abierta. Porque debería estar en su puesto de trabajo, pero no hay la joven. ¿Dónde estará, no, la jefa? Toro sentado, la suprema. Ni idea, ¿no? Pero usted, ¿a qué hora ha entrado a trabajar? Estamos a 7 de la mañana. ¿7 de la mañana? ¿De cuántas horas es su turno? Prácticamente hasta que cierren las oficinas del ministerio y se acaben las actividades en el salón o los diferentes salones que tenemos. ¿Y usted se puede hacer gas? ¿Se puede ir a una salteñada? No. ¿Al cumpleaños de su hijita de repente? No podemos abandonar el servicio. Los servicios son prácticamente... ¿Y por qué pueden abandonar los funcionarios el servicio? Habría que consultar a los encargados y a los responsables. No he encontrado a los jefes, ni al viceministro, ni ningún jefe de unidad. Deben estar en algún cónclave de reyes y virreyes. Hermano, me voy. ¿Cómo está usted? Un poquito nervioso. No he destrozado nada. Gracias por visitarnos. Todo lo mejor de tu semana. Gracias a usted, hermano, por existir. Qué lindo que esté en este trabajo. ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo le va? Muy bien. Aquí tratamos de ayudar a la gente, ¿no? Pero sí, muy bien, todo bien, hermana. Gracias por visitar. Cuando he llegado, me he pasado así de largo, no le he dicho ni buenos días. No era por desprecio, hermano, sino era para ganar tiempo, para que el viceministro no se escape. Pero tenía mala suerte porque el viceministro ni está. Sí, hermana, no le puedo dar mucha información. No, y yo tampoco le puedo sacar ni presionar a usted porque usted no es responsable. Hermano, una preguntita. ¿Usted tiene carnet del partido? No tengo, hermana. Bueno, me alegro mucho que esté aquí por mérito propio. Que le vaya muy bien. Ya ven, no he destrozado nada, que le vaya muy bien, hermano. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, como tenemos pies para caminar, rebeldía en el corazón, ganas de vivir, tenemos ganas de que Bolivia sea diferente. Tenemos ganas de que la gente se la trate bien. Tenemos ganas de que no se le robe del subsidio de lactancia a las mujeres. Que se nos entregue una billetera móvil. Que cuando traemos un problema se nos reciba. Tenemos muchas ganas de vivir. Por eso hemos hecho esta radio documental hoy día. Y quiero que vean que son excelentes condiciones de trabajo las que tienen. Excelentes condiciones de trabajo.
Yo no sé por qué, teniendo semejantes condiciones de trabajo, no trabajan. ¿Por qué, teniendo tanto espacio, contratan otras oficinas para ganar comisiones? ¿Por qué no trabajan? Todo lo que ustedes ven, este vidrio biselado, estas computadoras, todo lo hemos pagado los bolivianos y las bolivianas. Todo esto es nuestro. Todo esto es nuestro. Y quiero que sepan que no me he subido a la oficina del ministro de Justicia, Iván Lima, porque no tengo estómago para mirarle a la cara. No tengo estómago para aguantar el cinismo de Lima. No tengo estómago para un hombre que dijo que se iba a reformar la ley 348 y hasta ahora no hay naranjas. No tengo estómago para ver a Iván Lima. Por eso no he subido al despacho. Pobrecito, porque si no me hubiera ido encantada de la vida, porque todo esto, hermanas, es nuestro, porque el régimen en el que estamos se llama democracia, y democracia no es ir a votar, democracia es valer, democracia es igualdad para todos y para todas. Democracia es tener el derecho a reclamar, el derecho a ser atendidas. Muchas gracias. Militares son unos privilegiados, ¿no? Y la gente está muy molesta. Les cuento que antes de venir nos hemos encontrado con un policía que no sabía que los militares reciben su subsidio contante y sonante en plata en su cuenta de banco. No sabía. Y como se ha enterado, está caliente. Claro, todos y todas en la sociedad tenemos derecho de pedir horizontalidad. Si unos tienen, si hay para unos, que haya para otras. Si hay para unas, que haya para otras. Si a unas se les reconoce el criterio de comprar lo que necesitan, ¿por qué a otras madres se les niega ese criterio? Queremos cuestionar la escala de valores y de jerarquías que tiene una sociedad patriarcal y machista. La escala de valores y jerarquías de una sociedad patriarcal y machista no es tan simple, ni tan básica, ni tan simplona como que los hombres valen más que las mujeres. En este caso, los militares valen más que todo el resto de los bolivianos y las bolivianas, y tienen garantizados sus privilegios por el solo hecho de manejar armas, del papel que han jugado en la historia de Bolivia, que es adueñarse de la bolivianidad, adueñarse del valor supuesto de esta patria, pero además de un valor totalmente chauvinista que no reside más que en cuatro tonterías. Y haber matado históricamente al pueblo sublevado. En los años 70 a la guerrilla. En los años 70 a la izquierda, a los jóvenes. En los años 80 de nuevo a la izquierda. En los años 90 cuando Goni defendiendo al neoliberalismo. Y en los años 2020, cuando Jeanine Áñez defendiendo un proceso golpista. Ese es el valor que tienen los militares. Que pueden sacar tanques, que pueden amenazar con armas a la sociedad. Y ese es un valor que les reconoce el Estado y es un valor que les reconoce el gobierno. Ahora,
yo en esta introducción quiero preguntarme si la lucha vale o no vale. ¿Y a dónde está yendo toda esta lucha por la billetera móvil? Primero, la lucha por la billetera móvil tiene detrás un concepto muy importante, mujeres. Un concepto muy importante, que no solo cuestiona el sobreprecio, que también. Que no solo cuestiona la discriminación y el maltrato, que también. Que no solo cuestiona la burocracia, de que el SEDEM sirve para justificar sueldos de burócratas. Que no solo cuestiona la irracionalidad de que te den un paquetote una vez al mes y no puedas tú racionar, tengas que hacer un mal gasto en transporte para recoger todo eso. Pero el principal concepto que está detrás de la billetera móvil es la reivindicación de la libertad de las mujeres madres en este caso. La reivindicación de la inteligencia y el derecho a pensar, a decidir y a escoger que tienen las mujeres madres. El derecho a disponer de un beneficio que es una mierdita, o sea, que es una cosa así chiquitita, en medio de lo que es un trabajo de embarazo, parto y crianza, que por lo menos no termina hasta que el niño o la niña se vuelve adulto o adulta. Entonces, el Estado patriarcal, a través de un subsidio donde se vigila, donde se impone, donde se maltrata, está negando a las madres dignidad. Está negando a las madres el reconocimiento de que ellas saben muy bien qué necesitan y qué no necesitan, cuánta leche y yogur necesitan, o si no necesitan ni leche ni yogur y necesitan aceite, o si necesitan quinoa, pero en una proporción distinta que la que el subsidio les impone. O si necesitan propóleo en invierno, pero resulta que pasado el invierno no necesitan propóleo. O qué frutas, etcétera. Entonces, es una lucha hermosa. Ahora, ¿de qué sirve la lucha? Muchos me dirán, pero María, estás gastando, porque se nota que estoy gastando mi vida en estas cosas. Las mamás que están ahorita caminando, que anoche, yo quiero decirles, cuando ha terminado la entrevista con RTP, muy valiosa, no sé qué, ha terminado a las 10:30 de la noche. Habían mamás que tenían que trasladarse a Alto Chijine. Habían mamás que tenían que trasladarse a Sencata. Habían mamás que tenían que trasladarse a otras zonas periféricas, porque esta es una lucha, para variar, que no la están protagonizando las mamás profesionales, que también se van a beneficiar, las mamás de clase media, que también se van a beneficiar. De todas las mamás, las que están protagonizando esta lucha son las que están cuidando el centavo. De nuevo, son las mujeres de abajo a abajo. Nosotras contratamos un taxi. Eso no significa, ay, están pagadas. No. El movimiento. Una compañera nos hizo una donación de 2,000 bolivianos el otro día, a través de Mónica Ergueta. Con ese dinero hemos dispuesto el pago de un taxi para esas mamás. Obviamente no ha costado los 2,000, pero estamos gastando en otras cosas. Les vamos a rendir cuentas de esos 2,000 pesitos después de la marcha. Pero ese transporte ha costado 230 bolivianos, porque se las ha recogido a las mamás de sus casas, se las ha esperado en el canal y se las ha vuelto a llevar a sus casas. Todo eso es un gran esfuerzo. No todas las mujeres están dispuestas a llegar 11:30, después de haber, además con Guau en brazos, después de haber estado en una entrevista de televisión. En un país donde todo el mundo te dice, ¿para qué te vas a exponer? Te van a señalar. En un país donde sobre todo te van a decir, la lucha es en vano. Aquí todos tenemos que, a codazo limpio, de forma individual, buscar nuestro camino y no buscar un camino colectivo. Y nosotras las mujeres creando Radio Deseo, junto con ese puñado de mamás, estamos yendo a contracorriente y diciendo, si no nos unimos, no va a haber cambio.
Si no funcionamos colectivamente, no va a haber cambio. Yo no sé si vamos a lograr o no la billetera móvil. Yo quiero en este momento ofrecerles la estrategia con la que responde el gobierno. El gobierno nos ha, cuando hemos ido a hacer la denuncia a través de Fátima Pacheco, nos ha gritoneado, nos ha maltratado. Cuando nosotras hemos ido a verificar y demostrar que hay sobreprecio, el gobierno ha salido mintiendo. Las quienes tienen la iniciativa somos nosotras, porque tenemos esto, corazón y cabeza para pensar. Ellos han tenido que desmentir lo que nosotras hemos demostrado flagrantemente con pruebas. Ayer yo he sacado dos entrevistas, lamentablemente anónimas, porque los proveedores del SEDEM tienen realmente mucho miedo de perder sus contratos o de no poder cobrar sus deudas, donde he demostrado que a los proveedores tampoco les conviene. ¿Por qué? Porque si bien es un contrato seguro, es un contrato imposible muchas veces de cobrar, porque demoran en pagarte meses y meses, como si les estuvieras mendigando, con mercadería entregada, con facturación ya declarada, o te compran a precio de gallina muerta y le venden a las mujeres carísimo. ¿Dónde se va la diferencia de precio entre lo que cobran, lo que pagan al proveedor y lo que cobran a las mujeres? Hay una caja negra. Esa diferencia de precio no se gasta en simplemente envasar y distribuir. Esa diferencia de precio se gasta en una burocracia masista, racista, clasista, patriarcal y corrupta, que hace desaparecer los productos, que maltrata a las mujeres. Entonces, nosotras estamos con la iniciativa. Nosotras lanzamos el problema de los proveedores y el SEDEM convocó una conferencia de prensa de proveedores. Ningún proveedor en la conferencia de prensa dijo: yo aporto con oleaginosas, o yo aporto con aceite, o yo aporto con miel. Eran funcionarios con su bozal diciendo: hoy probemos, hoy hacemos. Fátima Pacheco, Luis Arce, Marianela Prada, ¡no somos estúpidos! ¡No somos estúpidas! ¡No subestimen la inteligencia de las mujeres y de la sociedad! ¡No nos traten como a tontos y tontas, porque no lo somos! Esa fue la estrategia. Como les hemos puesto a danzar, porque les hemos puesto a danzar, otra estrategia ha sido que el viceministro Silva, con pasaje aéreo pagado por ti, pagado por mí, pagado por ellas, se vaya de paseo a comer chorizo a Chuquisaca, a Sucre. Y vaya y diga: no tengo denuncias de Sucre. ¿Por qué va a Sucre si no tiene denuncias de Sucre? ¡Es tu escritorio, Jorge Silva! Están las denuncias documentadas que hemos presentado y hemos publicado en el Facebook. Queremos que pongan unos letreritos, que anuncien el precio. Se había ido a pasear con nuestra plata, porque ustedes creen que ese señor paga su pasaje aéreo, creen que paga su hotel, creen que se va a un alojamiento. No, viáticos, 5 estrellas y todo en las espaldas de las mujeres. Y dice: voy a hacer operativos sorpresa. Este se cree intendente municipal. No conocen ni siquiera sus funciones. Ya debería haber contratado una auditoría. Ya debería haber llamado, en lugar de estar gastando en que el viaje por todo el país, 5 estrellas. Contrata pues una auditoría, Jorge Silva. ¿De dónde diablos has salido? ¿Cuál es el nivel de conocimiento de tus funciones
que tienes. Había ido a controlar, cree que el control es ir y mirar así. Aquí hay 4 pedazos de losa. No, pues son, o sea, es que no nos traten de estúpidos. Se ha ido de paseo a Sucre. ¡Queremos una mesa de negociación! ¡Tenemos derecho a una mesa de negociación! Porque estamos en un régimen democrático. Cuando dicen golpistas, golpistas, muy bien. No son golpistas, son democráticos. ¿Qué quiere decir democracia? Gobierno del pueblo. ¿Qué quiere decir democracia? Derecho a hablar, derecho a denunciar, derecho a fiscalizar, derecho a obtener una respuesta. Derecho a ser tratadas con igualdad. Y que no hayan privilegios para los militares. Derecho a que no haya corrupción sobre las espaldas de las mujeres, de los trabajadores y de las trabajadoras. Ahora, no sé dónde va a llegar la lucha, pero lo que sí hemos hecho, los hemos puesto a danzar desde una radio chiquitita, desde un puñado de mujeres, con mucho ingenio, con mucha fuerza y con mucha capacidad de demostrar lo que estamos diciendo. Con mucha capacidad de demostrar lo que estamos diciendo. Vamos a tener la movilización el viernes. Pero esta lucha no ha sido en vano, porque también hay que resaltar que hemos logrado que, por ejemplo, en EPAF del Alto, ahora estoy en la otra punta de la ciudad, que en EPAF del Alto rebajen 10 bolivianos la cadera, rebajen 3 bolivianos la fruta, barran, limpien y trapeen ese pinche supermercado, compren carritos para que las mujeres puedan manejar los paquetes. Bajen 3 bolivianos el precio del kilo de pollo. Eso es gracias a que estamos presionando. Si no, no harían nada. Entonces, la lucha, hermanas, nunca es en vano. La lucha nunca es en vano. Quiero por eso volver a convocarlas. Viernes 22 de julio. Este viernes, dentro de 2 días. En las puertas de donde reciben el subsidio de lactancia. Están en Yapacaní, hagan movilización. Están en la ciudad de Sucre, hagan movilización. Están en la ciudad de Cobija, hagan movilización. Están en la provincia, no sé, están en Achacachi, hagan movilización. Nosotras acá en La Paz y El Alto vamos a hacer la movilización en la Jaimes Freire, en las puertas del subsidio. Sabemos que están ya, han dado orden a la policía de resguardar el SEDEM. Es, y lo repito, una movilización pacífica. Sin piedras, sin insultos, sin dinamita, sin armas. No estamos yendo a destrozar nada. Las principales oradoras van a ser las mamás. Vengan, compañeras. No queremos que se meta en la movilización ningún partido político. Empezando en Comodidad Ciudadana y terminando en el Movimiento al Socialismo. Es una movilización social de las mamás. Por algo muy básico y que es sagrado. Que es el subsidio de lactancia. Prenatal y postnatal. Compañeras, hermanas, no nos tenemos que dejar provocar por nadie. Las Bartolinas han anunciado, y vamos a salir a defender. El viceministro Silva ha dicho, no voy a permitir que desprestigien. ¿Me van a tapar la boca a mí? ¿Me van a tapar la boca a mí? ¿Me van a prohibir hablar? Váyanse a la mierda. Yo tengo boca para hablar y voy a hablar. Y tengo fuerzas para movilizarme y me voy a movilizar. Me voy a movilizar con las mamás porque es una lucha justa, de la cual mi programa es el motor. Así que no les voy a quitar el motor a las mamás. Si el gobierno quiere abrir una mesa de negociación con ellas,
que diga explícitamente que ni se asome la María Galindo porque no la podemos ver, perfecto, no hay problema. No voy a imponer mi presencia. Porque esas mamás son bien lúcidas, bien inteligentes y tienen la película clara. Esas fueron las palabras de María Galindo en este radio documental donde evidenció que el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, no se encontraba en su oficina. No habían respuestas a las denuncias que hizo María Galindo. Pero también ella aclaró que las esposas de los militares reciben el subsidio en dinero y el viceministro ausente. No estamos de acuerdo, esto no es un tema personal, este es un tema que está en la Constitución y las leyes. Todo tipo de discriminación está prohibida, aseveraba el viceministro en respuesta a estas revelaciones. La gerente de subsidios y articulación productiva, Melissa Ábalos, aseveró que las esposas de los militares reciben el subsidio de lactancia en dinero y no en productos. El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, tildó este hecho de discriminación y dijo que no pueden existir privilegios para ciertos grupos. No estamos de acuerdo, esto no es un tema personal, esto es un tema que está en la Constitución y las leyes. Todo tipo de discriminación está prohibida. Discriminar a unas dándoles en efectivo el subsidio y a otras no me parece un acto de discriminación, aseguraba la autoridad en otro momento. El pasado 15 de julio, esta duda fue totalmente confirmada en una entrevista en la que las esposas de los militares recibían el subsidio en dinero, a diferencia de otras que lo hacen en productos. Sí, efectivamente, las esposas de los militares reciben el dinero. Ellos tienen una normativa distinta. Yo no podía explicar la situación que se da, manifestó. Por su parte, el viceministro de Defensa al Consumidor dijo que esta forma de entregar el subsidio deberá corregirse a la brevedad posible y que se tendría que pensar en una misma modalidad para todas las madres. Estamos solicitando al Ministerio de Salud cuál es la norma que ampara este privilegio a las esposas de los militares. Debe haber decreto, algún reglamento, una resolución ministerial para que haya este tipo de privilegios a un grupo de mujeres, trataba de justificar Silva. La semana pasada las madres reclamaban por el sobreprecio en los productos que ofrecen desde el Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas, SEDEM, y este lunes exigieron la implementación de una billetera móvil. Además de anunciar movilizaciones para este viernes 22, exigiendo la billetera móvil por los abusivos sobreprecios en el subsidio. El viceministro no estaba en su oficina cuando María Galindo buscaba poner en ridículo al viceministro por la falta de respuesta a semejante denuncia. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¿Y cuál es su opinión frente al hecho de que las esposas de los militares reciben el subsidio en dinero, a diferencia del resto de los beneficiarios del subsidio? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.